Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental. Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial. Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Sentido contrario. Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito. Y una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM. Todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Emiliana es como una hermana que nunca, nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Sentido contrario. Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental. Si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal. Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café. Con ustedes, café. Marcelino Perillo. Avanzada se lo ha ganado con su sudor. Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor. Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. La planta 14 en el pozo minero, de la tarde amarilla tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las ortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muere del pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos, a la 1:10 de la noche, el primero muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado. ¡No hay cuidado! Tres horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos y un
chaval de 15 años, mientras llora impotente se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con sonrisa gris azul la madrugada y con voces los mineros, mientras se abrazan todos y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo. No quitamos el dedo del renglón. No lo quitamos. En la planta 14, Víctor Manuel, cuyo mayor mérito, ya lo dijimos, es que se coge a la Ana Belén. Pero además que canta poca más. Y además es valiente, porque cantó esto en tiempos del franquismo. Pero más valientes fueron los mineros. En mayo de 1962 hubo un accidente en una mina de Cantabria. Y todos los trabajadores de la cornisa minera, desde Asturias hasta el País Vasco, se declararon en huelga. 1962 fue el primer movimiento serio de enfrentamiento con el franquismo. Y es que los mineros, créanme, puta, son unos hijos de la chingada. O sea, son gruesos los mineros. No se bromea con los mineros. Ni en Chile, ni en el País Vasco, ni en España, ni en México. No se juega con los mineros. A Calderón se le hizo fácil darle en la madre a Napoleón Gómez Urrutia. Y así le está yendo. No va a poder, hombre. Aunque tuviera razón, que no la tiene, no va a poder. Los mineros son recios y son reacios. En la planta 14 hubo un accidente, murieron 3 mineros y se armó la bronca por las condiciones brutales de trabajo a las que eran sometidas. Las brigadas, pues es que mineros hay muchos, están los que están en el fondo de la mina, pero también están los mineros de superficie, que tampoco es broma, que son los que están encargados de separar y trabajar el metal, de empacarlo, transportarlo, purificarlo, todo eso son mineros. Los hermosos mineros. Sigo vibrando por la epopeya chilena, sigo vibrando. Qué cosa más hermosa. Lástima que llega siempre la puta ideología de los fachos a echarlo todo a perder, carajo. Ya denunciamos el papel jugado por Piñera y cómo se adorna y cómo se presenta como el héroe de la operación. Pero es que va más allá. Ahorita Piñera anda por todo Chile con su séquito de mineros. Los lleva, pues, como si fuera cirquero. ¿Han visto esos gitanos que había antes en la Ciudad de México? La Janet sí se acuerda que iban con un oso. ¡Que baile el oso! ¡Que baile el oso! ¡Que baile el oso! ¿No? Así va Piñera ahorita. ¡Que baile el minero! ¡Que baile el minero! ¡Que baile el minero! Y los presenta por todas partes. Los presume más que los presenta. La empresa esta de anteojos de hiperlujo, la Oakley,
le regaló a cada uno de los 33 mineros, les regaló un par de anteojos. Y les va a dar $100,000 si los llevan durante un mes. ¿Ustedes creen? Es que es posible. Se habrá ahorrado, según los cálculos, la empresa Oakley, $41 millones en publicidad. Porque los pinches mineros van a ir un mes, porque eso dijeron los doctores, que tienen que ir un mes con anteojos de sol, herméticos. Y van a ir con los Oakley, pues a huevo. Y en los países donde se anuncian los Oakley, pues van a ser las imágenes de los mineros chilenos con sus anteojos Oakley, que son los que protegen y salvan vidas a los mineros. Steve Jobs, el hijo de puto, el dueño de Apple, ya le regaló a cada uno su iPod. En una ceremonia, ¿no? Apple, la buenísima. Se trata de 33 iPods, puta. Siempre les regaló iPads a sus diputados y no le hace de todos. Y ahora ya hay todo un consejo asesor que les dice a los mineros qué es lo que deben decir. Porque desde abajo de la mina ya dijeron que la culpa del derrumbe había sido los propietarios y de los técnicos de seguridad que no habían tomado las medidas oportunas. Bueno, ese discurso, por arte de magia, desapareció. Nuestros mineros ahora dicen que los amos de la mina son la gente más chingona, generosa y abnegada de este mundo. Que la mina estaba en perfectas condiciones. Solo les falta decir que la pendejada la hicieron ellos. Y van con Piñera. Y no duden que más de uno lo acompañe a Europa, ¿no? Pero lo peor de todo, lo más deprimente, es que al último, al jefe de turno, que se llama Ursúa, le dieron el récord Guinness de permanencia bajo la tierra, ignorando que el récord Guinness lo tiene, ¿cómo se llama? Chin, el del viaje al centro de la tierra de Julio Verne. No es Phileas Fogg, ¿no? En fin. Y entonces le dieron $1,000,000 por haber roto el récord de permanencia bajo la tierra. Si hay algo ridículo, detestable en este mundo, es los récords Guinness. En mi juventud era padre, porque veías la montaña más alta, el puente más largo, el viaje submarino más duradero. Era bonito. Yo compré en Sanborns mi libro de récord Guinness y puta, encontraba cosas muy chingonas. Había el capítulo de mamadas, de quién puede tirar una carta de juego más lejos y quién puede escupir más alto y que te vuelva a caer el escupitajo en la boca y cosas de esas. Pero ahorita el récord Guinness es ya puta, el tamal más grande del mundo. Entonces todo un circo, cabrón, infame, con este güey que tiene el récord Guinness porque fue el último en salir. Obviamente tenía que ser el último en salir. Es más, déjenme decirles que ahí hubo una irregularidad, ¿eh? Porque los últimos en salir fueron los dos rescatistas. Y no debió haber sido así, ¿eh? El último que abandona el barco es siempre el capitán. El último que debió salir de la mina era el jefe de la brigada, el jefe de turno. Primero se van los rescatistas, ya le explican bien cómo está el pedo, lo que tiene que hacer, y salen. Y él sale último. Pero no. Qué lástima, ¿no? Que todo se manche, que todo se embrutezca, que... Ay, pero bueno,
El brillo de la operación fue magnífico, y déjenme decirles que el brillo de nuestra transmisión en directo desde ahí, desde Santiago, pues, no desde Copiapó, fue maravilloso. Gracias a nuestros salmones australes, los mapustecas, puta. Janet, querida, si me estás oyendo, ya le puedes informar al Toño Vizcaya que le voy a bajar la vieja. Que no se acerque, el tiburón dice que te va a bajar el marido a ti. Bueno, aquí nos arreglamos. Qué maravilla de transmisión. Cosa más padre, cómo pudimos resolver el terrible inconveniente que las claves, Humberto, no funcionaron. Estaban sacando a hombres de 700 metros bajo tierra y nosotros no podíamos llamar por teléfono. Les debe haber costado un buen de lana, ¿eh? Porque las llamaditas que hicimos de aquí, se fue el crédito de mi celular, 500 pesos, y fue un momento. Y con ellos hablamos mucho rato. Janet, Arturo, son grandes, dignos. Arturo, dije, ¿quién es Arturo? Antonio. Toño Vizcaya. Querido amigo, él me mandaba desde... Pues yo creo que desde antes de que existiera el programa, ¿verdad, Toño? Me mandaste textos tuyos. Maravillosos, magníficos. Pues muy bien. Ahí estamos con los mineros, esperando que se prostituyan lo menos posible. Que no los vistan ni de Chabelo, ni de Broso, ni de Krusty. Por cierto, Janet, que nos mandaste un chiste, que se ve una foto con dos mineros frente al supositorio ese, el Fénix, y uno dice, creo que excavamos demasiado profundo, y el otro contesta CTM. A ver si nos explicas qué es eso, ¿no? Porque no entendimos. Porque no reconocimos la cara, ¿no?, del que está dentro de la cápsula. Podría ser Pinochet, podría ser Fidel Velázquez. Un chiste híbrido mexicano-chileno. Buenas noches, Salmoniza, Cardumen, estimado. Buenas noches. Aquí estamos. En el recalentado del ágape espiritual que constituyó el rescate de los mineros. Y déjenme decirles que vamos por dos recalentados, porque ese mismo día tuvimos el agasajo, el verdadero festín, de platicar con Malú Guacuja del Toro, la gran novelista mexicana en el exilio. Un poco paralelo, ¿no?, a lo que le sucedió a Rosario Castellanos o a... ay, ¿cómo se llama? La de Memorias del Porvenir, Chin. Ahorita me acuerdo. Que ambas se exiliaron, igual que Malú Guacuja, exiliados por la estupidez y la fuerza de las mafias que controlan esta cultura monástica que se ha impuesto en nuestro país. Pero qué delicia, qué fiesta fue platicar con ella y compartir con ella la emoción de Chile. Con ella y con Fernando Valdés, el gran editor, tan amigo de sentido contrario. Por cierto, ahora que me acuerdo de Fernando Valdés, me acuerdo también de el Reclusorio Norte, y me acuerdo de Enrique IX, que fue el que me hizo conocer la canción esta de Planta 14.
Que no es que venga exactamente al caso, porque es... llora el desastre y la muerte de mineros, y afortunadamente no fue nuestro caso. Pero, pues no podemos, al pensar en Copiapó, no pensar en nuestros mineros, en los 60 y tantos que dejaron sus cuerpos y almas bajo tierra en pasta de conchos. Lo dije hace una semana y lo repito ahora. A Calderón se le pueden achacar cuantas pendejadas, sandeces, errores, se quieran. Pero no la de haber sido un fascista como Piñera, ni de haber tratado mal el asunto de pasta de conchos. Es que hablamos de minas y pensamos que todas son iguales, y no, no es lo mismo una mina de cobre como es la San José, el desierto de Atacama, que una mina de carbón como lo es pasta de conchos. No son bromas. Entre otras cosas, porque el carbón suelta, a medida que se excava, el famoso grisú, este gas del metano, altamente tóxico y explosivo de madres. En San José se produjo un derrumbe. Si le hemos de hacer caso a Janet Mapusteca, fue debido al reblandecimiento de la tierra, no por la lluvia, pues están a 700 metros de profundidad, pero sí del maderamen, ¿no?, de la estructura. Y en cambio, en pasta de conchos, lo que se produjo fue una explosión. No tiene nada que ver. Ni siquiera había certeza de que hubiera quedado algún minero vivo. En San José supieron exactamente dónde estaban los sobrevivientes y bajaron un tubo petrolero, pues, un pozo petrolero. Una cañería de... pues, ¿qué será? De 6 pulgadas, ¿no? 10, 13. La primera fue de 13 pulgadas. No, la primera fue más estrecha, sí. Por donde les mandaron el cable para poder hablar, y por ahí mismo les mandaron agua y demás. En pasta de conchos no se podía, pues. No sabían dónde estaban. En fin, honor imperecedero a aquellos que dan la vida para que otros gocen del confort y del bienestar que a ellos les es negado. Al día siguiente tuvimos la presentación del libro de Malú en el Museo del Chopo, en el remozado Museo del Chopo. ¡Qué maravilla, qué hermoso! Porque Malú hizo una presentación muy distinta a las que se acostumbran a hacer. Normalmente la presentación de un libro son 4 o 5 bustos parlantes que dicen que qué chingón es el libro. El único cabrón que participa en presentaciones de libros y dice que es una mierda el libro soy yo, ¿eh? A lo mejor es por eso que cada vez me invitan menos. Pero ya he hecho esta figura... se lo hice a Joel Ortega, se lo hice a Jorge Castañeda, en fin. Bueno, no que es una mierda, pero lo critiqué. O sea, no llegué a elogiarlo, a alabarlo, sino a criticarlo, a someterlo a crítica, pues. Pero no, Malú hizo otra cosa muy hermosa. Hizo un escenario teatral minimalista, una mesa, 2 sillas, luces... Habló ella, habló el editor, y después una vieja cuerísimo, pero cuerísimo, cabrón. Diana Lane lee un fragmento largo de la novela,
¿qué les voy a decir? Es tan cuero la Diana Lane que aquí entre los cuates llegamos a la conclusión, después de un arduo y sesudo debate, de que era un travesti. ¿Qué pinche civilización la nuestra, no? No solo prostituyen a los mineros rescatados, sino que las viejas cuero son hombres. Total, que después nos fuimos a cenar, una cena espléndida y un ágape para festejar el éxito de la presentación y del libro. Y yo me fui con la Diana Lane, le digo, óyeme, cabrón. La neta, ¿eres travesti? Y me dijo, me miró a los ojos, me dijo, no. Y está bueno. Yo solo preguntaba. ¿Puedo constatarlo? Le dije. No, eso ya no se lo dije. No, dije, muy bien. Pero entonces ya sonrió y me dijo, pero ya me han contratado para roles de travesti. Porque si es muy alta y tiene la voz grave, la cara muy, como toda persona muy alta, ¿no? La cara alargada, así. Pero esas nalgas no eran de hombre, no mames. Hija de la chica. Pero además, qué bonito leyó, qué bonito, qué bonito. Y cantó Janet, nuestra Janet. Ahora ya tenemos que decir una de nuestras dos Janets, ¿verdad? Ya tenemos dos. La Janet número uno. La Janet número dos es la que tenemos de corresponsal. Era en las faldas de la cordillera de los Andes. Y la Janet Macari cantó Yucali, cabrón. Y cantó Oh Melancolía, de Silvio. Y una pieza clásica, Ninetta, de no sé quién chingados es. Pero todo bellísimo. En este marco espléndido que es la nueva sala de actos, el nuevo foro del Museo del Chopo. Muy bien, amigos, o sea que estamos contentos y tenemos todos los motivos para estarlo. Para estar contentos es necesario olvidarse de todas las cosas que nos amargarían y que no dejan de pasar, ¿no? No dejan de. Por ejemplo, estaba leyendo hoy el caso de ese niño en la guardería, una guardería de Ciudad Juárez, una niña. Una niña de 4 años, que llegó la hora de irse a sus casas, vinieron los padres por los niños, y nadie vino por esa pequeña. Tuvieron que cerrar, una de las cuidadoras se llevó la niña a su casa, y esa noche la madre fue hallada, amordazada, amarrada y asesinada en un coche, y del padre no se sabe nada. Puta, qué terrible puede ser la vida, carajo. Qué terrible puede ser la vida cuando se lía con la muerte. Vamos a pensar que todo esto va a cambiar, carajo. Vamos. Es obligatorio pensar que esto va a cambiar. Que los tiempos están cambiando. Que todo esto nos va a producir una reacción. Que va a producir un impulso energético que nos enfrente, que nos ponga de pie frente a la maldad y a la estupidez. Pensemos que los tiempos están cambiando.
Bob, el gran Bob Dylan. ¿Se acuerdan de la burla de que fui objeto? De la humillante burla a la que me supuso Ciro Gómez Leiva en la cena de los salmones última, en que... Ah, no fue la cena de los salmones, fue el aniversario, fue el octavo aniversario, que dice que traduje mal The Answer My Friend Is Blowing the Wind, la más conocida canción de Bob Dylan, cuando dice que white dove sailing in the seas, y yo dije que un perro blanco cruza el mar, navega a través del mar, y resulta que lo que dice no es dog, sino dove, una paloma blanca. No, y se cagoteó de mí, hizo que todo el mundo se cagoteara de mí. Puta madre, parecía yo torreta de patrulla, güey, del azul al rojo, del rojo al azul. Pero ustedes reconocerán y me harán fuerte que es mucho más poético pensar en un perro blanco cruzando el mar que en una paloma blanca que está machoteada que la chingada. Además dice sailing, es decir, navegando. Una paloma navegando, la ven ahí nadando con sus alitas, splash, splash, splash. No, un perro sí, los perros nadan, cabrón. Sí, durmiendo en la arena, dice. ¿Una paloma durmiendo en la arena? ¿Así de ladito o cómo? Un perro sí, durmiendo en la arena, ¿no? Pinche Bob Dylan, pinche Ciro Gómez Leiva y pinche manía mía de andar traduciendo las pinches canciones. Bien, amigos míos, son las 10 de la noche con 40 minutos. A ver, se los prometí y se los voy a cumplir. Les dije que íbamos a hacer una carnicería de Vargas Llosa. Esta enorme vergüenza que representa que le hayan dado el premio Nobel. En fin, el premio Nobel es un poco como el libro Guinness, ¿eh? Es una mamada. Con el agravante que ya era una mamada hace mucho. El premio Nobel es una operación política. Los premios Nobel se compran. En lugar de ir a Tepito, va uno al Parlamento noruego o al Comité Nobel y dice, quisiera, deme dos de la paz, uno de literatura y dos de química. Recuerden que cuando le dieron, entre comillas, el premio Nobel a Octavio Paz, Salinas lo puso en su informe presidencial. Se obtuvo el premio Nobel de Literatura para Octavio Paz. Que no el premio Nobel de la Paz para Octavio Literatura. Lo puso, es decir, es puro chiste ahí de lobbying y de soltar lana. El billete. Y aquí soltaron billete para dárselo a Vargas Llosa y al pinche agente de la CIA chino que ganó el de la paz. O sea, a mí no me van a hacer pendejo. Este cabrón es el güey más reaccionario, los dos, ¿eh? Pero el que nos toca más de cerca, que es Vargas Llosa, es un tipo repugnante. Y además, y es de lo que vamos a hablar hoy, es un mal escritor. Sobre eso vamos, ¿eh? Olvídense de sus posiciones políticas, de que renunció a su nacionalidad peruana. Me lleva la chingada, es una vergüenza para los latinoamericanos. ¿Cómo que renuncia a la nacionalidad peruana? Como si yo renunciara a la nacionalidad mexicana. Dice, chinguen a su madre los mexicanos. No, cabrón, eso es gruesísimo, es un crimen de lesa patria. Es alta traición. Por menos que eso han fusilado gente. ¿Cómo que renuncia a la nacionalidad peruana? Y se hace súbdito de la corona española.
de los Borbones. Cáeme bien, cabrón. Pero bueno, olvídenlo. Vamos a hacer aquí un ejercicio estrictamente literario. Yo empecé, miren, hace 30 años, Vargas Llosa era un buen escritor, digo yo. O a lo mejor no era un buen escritor, y lo que pasa es que yo era un mal lector. Un lector inocente, digamos. Que se iba con la finta y el boom de la literatura latinoamericana. Y Vargas Llosa, pues, se pegó a las ruedas de los grandes escritores del boom latinoamericano, como Julio Cortázar, como Gabriel García Márquez, como Fernando del Paso, Bioy Casares, Huidobro, en fin, Benedetti. Y Vargas Llosa se pegó, y leí La ciudad y los perros, y como habla de Barcelona, y dije, no, sí, chingón. Pero así que se me parara, no. Y Pantaleón y las visitadoras, bien, cabrón. O sea, sí sabe poner acentos, en fin, sí. Pero nada que ver con el 100 años de soledad, nomás con Rayuela, con José Trigo. ¡Oh! ¡Qué maravillas! ¡Qué experiencias vitales con José Trigo! Yo recuerdo que al acabar las clases, en lugar de quedarme a jugar fútbol o básquet o frontón con los amigos, como siempre lo hacíamos, dije, no, me voy, para llegar a la casa a clavarme en José Trigo, ¿no? Y como está choncho el cabrón, me duró una semana entera. La maravilla. Vargas Llosa no, pero escribía mejor. Pero a partir de un momento dado le pasó lo que a García Márquez, ¿eh? Empezó a escribir basura. De hecho, en su beneficio, yo diría que, por ejemplo, este, que su hit, su más reciente hit, La fiesta del chivo, sobre el defenestramiento de Trujillo en Dominicana, pues no lo escribió él. Él solo lo firmó. Como Dalí, ¿no? Dalí le llevaban dibujos, te lo compro, órale, y lo firmaba. Lo compraba en $100 y lo vendía en 100,000. Si él escribió ese libro, es una vergüenza. Si no lo escribió y lo firmó, es una vergüenza. Vargas Llosa es una vergüenza de las letras hispánicas. Es una vergüenza de las letras latinoamericanas y es una vergüenza del Comité Nobel, punta de analfabetos. Los del Comité Nobel, para empezar, no saben español, cabrón. ¿Y es que cómo lo van a juzgar? Pues tienen a un güey o una huella que les... ¿Te gustó? ¿Te gustó el libro, Eduardito? Sí, doctor, me encantó. Bueno, ¿crees que le debemos dar el premio? Sí. Pues yo creo que sí, de plano, sí. ¿De a cuánto? Pues ¿de a cómo? Pues a huevo. Pues vamos sobre él, porque no nos va a dar tiempo. Yo este libro leí 4 páginas. Lo tuve que volver a comprar, les digo, porque el que tenía, creo que se lo regalé a mi gato. Sí, porque ya no apareció, pues, o sea, algo hice con él, no sé bien qué. Y entonces hubo que volverlo a comprar. Vamos a repetir de manera crítica la lectura que yo hice, pues, hace 10 años, ¿no? Cuando salió, a ver de cuándo es la primera edición. La primera edición es del 2000, sí. Hace 10 años. Ahí voy de pendejo y lo compro. Y más pendejo todavía empiezo a leerlo. Dice Urania. Así se llama la heroína. Mujer espigada, de rasgos finos,
tez bruñida. ¡Ah, cabrón! ¿Tez bruñida? O sea, lo que es bruñir, es pulir. Se bruñe con una lija o con... pues, una bruñidora. Se bruñen los metales, ¿no? Digamos que es una licencia poética, pues, que se puede... puedes considerar una tez bruñida. Pero entonces es una pinche tez brillante, cabrón. Es... bueno, aquí empieza el pedo. Y entonces todo el primer párrafo es decir que qué chingadera que le hayan puesto Urania. Urania, no le habían hecho un favor sus padres. Sí. Urania, vaya ocurrencia. Sí. ¿A quién se le ocurrió? ¿A él o a ella? Nunca lo sabrás. Urania, tan absurdo como afrentar a la antigua Santo Domingo llamando a la ciudad Trujillo. Ya, cabrón, ya dijiste que el nombre te parece gacho. A mí no me parece gacho, pero a él sí le parece gacho. Pero fíjense lo que dice. Tan absurdo como afrentar a la antigua Santo Domingo llamando a la ciudad Trujillo. No, querido, si tuvieras un poco más de cultura, sabrías que este Santo Domingo fue un cabrón, un hijo de puta, al lado del cual Trujillo fue un osito de peluche. Santo Domingo es el fundador de la Inquisición, cabrón. Santo Domingo dirigió las cruzadas más bárbaras de las que se tengan memoria. Santo Domingo hizo beber al patriarca de Jerusalén la campana de la catedral de San Isaías fundida. Se la dieron a beber. Santo Domingo. Entonces dice que es una afrenta llamarle a Santo Domingo ciudad Trujillo. No, mijo, pues es un favor, cabrón. Pero tú eso lo ignoras. Está esperando que asome el mar por la ventana. No mames, cabrón. O sea, ¿qué va a ser la inundación de Haití? ¿Cómo que asome el mar por la ventana? No, que se vea el mar, dilo de otra manera, pero quien se va a asomar eres tú, no el mar. Que aparezca, que surja de entre las sombras, pero no puedes decir. Fíjense bien que en el estudio literario que estamos haciendo, estamos en un primer nivel, nivel sintáctico, morfológico, no estamos... ni podríamos hacerlo aquí, ni podría hacerlo yo, un estudio de técnica literaria. La superficie azul oscura del mar. Querido, aquí hay un problema de acorde del adjetivo. La superficie azul oscuro, no la superficie azul oscura. Quien es oscuro es el azul. Que va a encontrarse el cielo plomizo en la remota línea del horizonte. Todo se va a ir encontrando con el horizonte tarde o temprano. Entonces, el mar... ah, bueno, aquí al mar le pasa algo muy raro. Porque... es que son tantas cosas, que es una madre por renglón. El espejo le devuelve, dice, la mujer de tez bruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía el espejo. Vientos, no hay fijón. El espejo le devolvía la imagen con la tez bruñida. Pero un párrafo más abajo, la memoria le devuelve aquella imagen de niña tomada. O sea, ¿de qué se trata? ¿De devolver imágenes? Pues es un devolvedero de imágenes, ¿no? O sea, vocabulario como restringido, ¿no? Una orquesta tocaba merengues en el parque. Sí. Pues estamos en República Dominicana, entonces la orquesta tiene que tocar merengues, ¿no? Si hubiera estado en México, pues hubiera sido un mariachi, cabrón, ¿verdad?
porque en México solo hay mariachis. El edificio color pantera rosa, no sabes describir. ¿Cómo color pantera rosa? Color rosa pantera, o simplemente un edificio rosa pantera. Entonces ya el lector sabe que está refiriendo a la pantera rosa, ¿no? ¿Cómo color pantera rosa? Después de todos estos años, descubres que debajo de tu cabecita voluntariosa, cabecita voluntariosa, ¿cómo serán las cabecitas voluntariosas? Tú ves aquí, ves a la Belén y dices, no, pues tiene una cabecita bien voluntariosa. No existe tal cosa como las cabecitas voluntariosas. Permanece junto a la ventana todo el tiempo, mirando el mar, el malecón. Ese puto malecón no deja de verlo. ¿Lo ha visto? Entonces el Hotel Jaragua miraba el malecón. Olas sonoras y espumosas contra el malecón. Creo que en las dos primeras páginas hay como 10 malecones. Fíjense lo que es no saber escribir. Y luego, volviendo la cabeza, ha de ser la voluntariosa, el bosque de techos, torres, cúpulas, campanarios y copas de árboles de la ciudad. Pues sí, mismo que fueran del bosque, cabrón, en el bosque no hay ni torres, ni cúpulas, ni techos, ni campanarios. El bosque de techos y cúpulas, ya. No, tienes que insistir todo el tiempo. En el hotel, el embajador. Cabrón, ese hotel no existe ni en Santo Domingo, ni en ningún... ¿Cómo que el hotel, el embajador? Es el hotel embajador. El hotel diplomático. Si le ponen el diplomático, tú dices el hotel diplomático, no dices el hotel, el diplomático. Está segurísima que su casa cambió apenas. ¿Por qué está segurísima? O sea, ¿de dónde le viene esa certeza que su casa cambió apenas? Está segura, si tú quieres, ¿no? El flamboyán de flores rojas. Ah, pues que a toda madre, menos mal que no es de flores azules, hijo de la chingada. Si dice flamboyán, ya no digas de flores rojas, cabrón. Uta. El reloj austriaco que daba las horas. Está bien. Han pasado, cuando ella regresa, han pasado 18 años, ¿eh? Y se pregunta, ¿estaría igual su padre? No, cabrón, si pasaron 18 años, hijo de la chica, no va a estar igual. Sí. Y el ocre pálido de sus muros destella suavemente sobre la cavidad azul. ¿Cuál es la cavidad azul? ¿El cielo? El cielo es una cavidad. Cavidad quiere decir agujero, ¿eh? ¿Sí? ¿Será una cavidad azul? ¿Lo detestas? ¿Lo odias? Pendejito. Detestar y odiar es lo mismo. Está sobrado ahí. Lo detestas, lo odias, lo aborreces, lo abominas. Parece los merolicos, ¿no? Quiere usted que su vajilla esté limpia, reluciente, impecable, brillante. Sí, ya no es necesario, pues. En voz alta, todo lo dice en voz alta. Dice, en la planta baja del Jaragua, creo que es el hotel, la asalta el ruido, esa atmósfera ya familiar de voces, motores, radios a todo volumen, merengues, salsas, danzones y boleros o rock y rap. Le faltaron uno que otro género, pero bueno. Atmósfera ya familiar. Pero después, dice, no recuerda que cuando era niña, en Santo Domingo hubiera un bullicio semejante en la calle. No, que era una atmósfera familiar. Y de repente ya no.
Y sí, pues hoy todos los sonidos de la vida, motores de automóviles, cassettes, discos, radios, bocinas, ladridos, gruñidos, voces humanas. Otra vez, ¿sí? ¿Estás entendiendo? Sí, digo, para que no te quede la menor duda. Bueno, podría seguir, pero todo está hecho así. Yo llegué a esta página, la página 16, y ahí le paré. No sabe escribir. Hay todos los vicios de la escritura. A este cabrón, si se presenta con ese texto un güey al taller de Samperio, nuestro amigo Samperio, no lo admite. Dice, no, tienes que trabajar un poco más. O búscale por el lado del macramé, pero lo tengo mucho más marcado, pero es que ya son las 11, cabrón. Si sigo, ya es carne molida, pues, sí. Se aferra a esa forma prerracional. ¿Qué será lo prerracional? Yo sabía lo irracional, pero lo prerracional. Fíjense, ayer nos dimos, el tiburón y yo, al ejercicio de ver qué pedo con el premio Nobel. Y nos pusimos a buscar, disculpen, ando jodidón. De donde más jodido estoy es del oído. Sí. Pero es que no puedo toser por la oreja, ya lo he intentado. Pero es por ahí donde debería yo estar tosiendo. Nos dimos a la tarea. De buscar grandes escritores a los que nunca les dieron el premio Nobel, nunca pensaron en ellos, nunca hubo nadie que pagara para que les diera el premio Nobel. Puta, y nos empezamos a divertir como locos, acabamos no sé a qué hora de la mañana, pero encontramos un puta madral, cabrón, de muy grandes, ¿eh? Una lista como de 100 hicimos. O más, ¿verdad? Que va a salir mañana en el Excelsior, en mi columna. Fíjense, les digo solo algunos, así, unos güeyes que no tienen mucha importancia. No se lo dieron a Federico García Lorca, no se lo dieron a Antonio Machado, no se lo dieron a León Tolstoy ni a Mayakovsky, no se lo dieron a Chekhov, no se lo dieron a Marguerite Duras, a Marcel Proust, ¿cómo se lo van a dar? No se lo dieron a Émile Zola, no se lo dieron a Paul Éluard, a Luis Aragón, a Jean Cocteau, a Marguerite Yourcenar, no se lo dieron a Cronin, no se lo dieron a James Joyce, caro, no se lo dieron a Bertolt Brecht ni a Stefan Zweig, ni a Musil, ni a Peter Handke, ni a Cavafis, ni a Kessler, ni a Gibran Khalil Gibran, ni a Yukio Mishima. No se lo dieron a Alberto Moravia, a Cesare Pavese. Me estoy saltando, ¿eh? Porque si no, no acabaríamos. No se lo dieron a Mark Twain, no se lo dieron a Salinger, no se lo dieron a Burroughs, a Tennessee Williams, a Bukowski, a Jack London. No se lo dieron a Norman Mailer, ni a Ray Bradbury, ni a Sylvia Plath. No se lo dieron a Rubén Darío. No se lo dieron a Alejo Carpentier, a Lezama Lima, a César Vallejo. No se lo dieron a Ernesto Sábato, Roberto Bolaño. No se lo dieron a Borges, no se lo dieron a Benedetti, no se lo dieron a Cortázar. No se lo dieron a Guimarães Rosa, a Carlos Drummond de Andrade. No se lo dieron a Sergio Pitol, a Fernando del Paso. No se lo dieron a José Emilio Pacheco. No se lo dieron a Rulfo. Entonces, ¿por qué chingada madre se lo dieron a Mario Vargas Llosa?
La sinfonía número 3, heroica. A ver, siempre es el mismo pedo. Sé que no está aquí el Platas. Es el, dice E flat. Eso ha de ser E, ha de ser. Puta. A ver, C, C es Do. C, D, E, Mi. Mi flat, yo creo que es bemol. Ya digo que es mi bemol mayor, cabrón. Un fragmento, porque es muy largo el movimiento. Y es la transcripción para piano hecha por nada menos que Franz Liszt. Es un ejercicio de ingeniería inversa. Ustedes saben que el gran éxito de... El gran éxito de los japoneses, el gran éxito económico e industrial, fue la ingeniería inversa. Ellos no descubrieron grandes cosas. Lo que hacían era agarrar un radio hecho en Holanda, desmontarlo y volverlo a montar mejor. Es decir, ver, a ver cómo se puede desmontar un radio. ¿Y cómo se puede montar de otra manera más eficiente? Hacerlo más chiquito, por ejemplo, más eficiente, más... Mientras los holandeses estudiaban las propiedades de los elementos químicos, del cobre y del vanadio... Y... No, los japoneses estudiaban radios y coches y motos. Esos eran sus objetos de estudio. Y los perfeccionaban. Es una ingeniería inversa. Pues es exactamente lo que hizo Franz Liszt, con la música de Beethoven. Beethoven, obviamente, compuso sus sinfonías. Bueno, todo lo que compuso, lo compuso al piano, en su casa. Sí, les conté el chiste, ¿no? De que Gertrude, el ama de llaves de Beethoven, ya viejita, lleva 43 años trabajando con Ludwig. Está Beethoven... Na, 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 en el piano. Dice Van Ludwig. Van Ludwig. Van Ludwig. ¿Para qué me gritas? Está usted sordo como una tapia. ¿Y por eso me grita? Sí, por eso le grito. Me voy. Vete, mujer, ¿para eso me interrumpes? Pero estoy en el mero momento. No, es que me voy. Ya entendí que te vas, ¿sí? Cómprame el té ese de hierbabuena que tanto me gusta. No, es que me voy, pero no vuelvo, Van Ludwig. ¿Cómo que no? ¿Cuándo vuelves? Ya no vuelvo nunca más, ya me voy. Gertrude, ¿qué estás diciendo? Que ya estoy muy vieja, Van Ludwig, ya no les sirvo, ya me altero, ya me pone usted muy nerviosa, ya no tengo fuerzas para hacerlo todo. Pero tú no me puedes dejar, Gertrude. ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Pues lo mismo que hace, pues, si ni me pela. ¿Cómo que qué va a hacer sin mí? ¡Claro que te pelo, Gertrude! ¡Tú eres mi inspiración, Gertrude! ¿Yo su inspiración? Chiste melo maniático. Así es. Entonces, Van Ludwig, que no debía llamarse Van Ludwig, sino Ludwig Van, componía el piano... Y luego, mediante un proceso que yo nunca he entendido bien, lo pasaba a una orquesta sinfónica complejísima. Y esto es el oboe, y este es el fagot, y este es el contrafagot, y puta. Pero entonces Liszt agarra cada una de esas chingaderas, agarra al fagot, y al contrafagot, y al oboe, y al clarinete, y lo pone todo en piano. Ingeniería inversa a la japonesa. Y ya ven ustedes qué maravilla da. Interpretó Ciprián Katsaris.
No parece griego ni nada su nombre. ¡Qué hermoso! ¡Qué brío! Para que vean las posibilidades del piano, ¡qué instrumento! Ya lo dijimos cuando escuchamos alguna de estas versiones tiempo A, que el piano, de hecho, son dos instrumentos, ¿no? Uno para cada mano. No, no es uno solo. Ya que les conté el chiste de la Gertrude, déjenme hacerles partícipes de una premier mundial. Pocas veces tiene un ser humano, la oportunidad de escuchar un chiste que se cuenta por primera vez. Bueno, será la segunda porque me lo contó el tiburón ayer. Y yo ahora se los cuento a ustedes perfeccionado, un poco haciendo la ingeniería inversa como los japoneses. No perfeccionado, no, porque tal como me lo contó es inmejorable, pero contable a grandes masas, pues, evitando las particularidades que lo harían ininteligible. Es un gran chiste, se los advierto, o sea, que tienen ustedes la obligación de reírse. Si no se ríen, considérense ustedes pendejos o amargados. ¿En qué se parecen las tetas a las sirvientas? En que las tetas tienden a bajar y las sirvientas suben a tender. Es maravilloso, es de una estupidez sublime. Bueno, acaban ustedes de asistir a este momento histórico en la trayectoria del humor mundial. ¿Saben ustedes que en países civilizados, por una puntada de estas en cualquier cadena televisiva grande, te pagan una fortunita? A huevo. Todavía tenemos chance. Seguro que algún pinche salmón se nos va a agandallar y lo va a hacer antes que nosotros. A ver, me escribe y no leemos cartas, cabrón. Puta, esto lo resolveremos sin duda la semana que viene. Nos dedicaremos exclusivamente a leer cartas. Bueno, no exclusivamente, pero casi. Jorge, el Beto Hidalgo, me pide que pongamos Soy la Morsa, I am the Walrus, la célebre canción de los Beatles. I am the Walrus, yo soy la Morsa. Esta canción la compuso John Lennon en un par de viajes ácidos. Pero una vez que la hubo compuesto, ya es que es un debraye total. Es la canción de braille. Ya los Beatles eran de braille por sí, pero esta es la canción de braille. Resulta que se enteró que en la escuela en que había estudiado de niño, el profesor al que odiaba, había puesto a los niños a analizar esta canción, vanagloriándose de que el autor, Lennon, había sido alumno suyo. Entonces, para amargarle la vida a ese profesor odiado, Lennon, al final de la canción, empieza a meter otras melodías, al final encima tres melodías distintas, con textos presuntamente incomprensibles. Pero el estudio que yo leo de la canción dice que todos los textos que pone al final son incomprensibles con el objetivo de que el profesor no entienda nada. Pero resulta, como los más veteranos de mis salmones lo saben,
que no es verdad, que dice cosas, y en particular dice: fuma, fuma, fuma marihuana, fuma, fuma, fuma marihuana. Este es un texto perdido en medio de otros, al mero final de la canción I Am the Walrus. Espero que se escuche bien. Aquí tenemos el problema que la versión que vamos a poner es una canción en MP3 y que va a pasar por radio y que va a pasar por Radio NAM. Entonces yo no sé si la fidelidad dará para escuchar claramente el fuma, fuma, fuma marihuana. En todo caso, yo les voy a indicar exactamente el momento en que empieza el fuma, fuma, fuma marihuana. Y la primera vez voy a cantar el fuma, fuma, fuma marihuana con ellos. Y la segunda vez, si me ayuda Humberto, volvemos a ese punto y ya se los dejo escuchar solito. ¿Por qué no? ¿No se puede regresar a un cierto punto? ¿No? Órale, lo intentamos. ¿Cómo va? Así pues, I am the Walrus. Lennon y sus Beatles.
Muy bien, ahora mientras le damos tiempo a Humberto a respotear el disco en el punto, solo al final donde empieza a decir eso, déjenme que les cuente que esta es una canción basada en el libro de Lewis Carroll, no Alicia, sino el otro, el del otro lado del espejo, donde aparece la morsa y aparece el huevo con el que conversa Alicia, The Eggman, el hombre huevo. Esta vez ya no voy a decir nada. Escuchen, perciban los huevos que tenía, porque ahora sí que el Eggman tenía huevos porque los iban a tener al bote si algún censor escuchaba esto. Y la inteligencia y la impertinencia de estos güeyes. Fuma, fuma, fuma marihuana. Escuchen. Oh, about five little diddy birds sitting on your head. Yeah. One named Charlie and one named Fred. Yeah. Do that one then. You'll do it with me. Okay. qué grandes estos cuates. Después hubo muchos grupos que hicieron de brayes parecidos, pero es que en aquellos años no había nada similar. Era para dejarnos boquiabiertos a todos. En fin, amigos míos, ya son las 11 de la noche con 28 minutos, salmones, y nos tenemos que ir. Sepan que si no son ustedes Julio César, Godoy, Toscano, tienen todos los motivos del mundo para ser felices. Pues se le dieron una madriz a ese cabrón. No solo lo van a desaforar, sino que lo van a refundir de manera que hasta va a envidiar la suerte de los mineros chilenos. Puta. Creo que son 140 grabaciones telefónicas que tienen. Ay, Dios mío, este PRD no levanta, cabrón, no levanta, ¿no? Yo creo que el PRD se tiene que convertir en una ONG de víctimas de la persecución cristera, encarcelados por falsas acusaciones de vínculos con el narcotráfico, porque ya son un chingo, ¿no? De Quintana Roo a Guerrero, a Michoacán, y pasando por el DF, ¿no? El presidente de la asociación, yo no sé si debería ser Bejarano o su finísima esposa. Pero váyanlo pensando, porque además las posibilidades de que divididos como van a ir ganen las elecciones, pues está cabrón. Es decir, déjenlo ganar las elecciones, ni experiencia van a ganar. Nos vamos, amigos. No les dije que hoy estamos en 29 vendimiario, Orsh, es decir, cebada. Ordeum vulgare. Y el ordeum, que hay de dos, ¿no? Hay uno con dos espigas, otro con seis espigas, en fin. Pero es la hierba santa de los teporochos, porque con la cebada se hace la cerveza y se hace el whisky, cabrón. O sea, es una hierba efectivamente bendecida por los dioses, más que la uva.
Vamos pues a volver a escuchar El Canto de la Cebada, esta canción infantil que canta Serrat. El baile de la cebada. Es una canción infantil que no tengo tiempo de traducírsela, así tampoco vale la pena porque la van a entender muy fácilmente, porque el verso se va repitiendo una y otra vez. El canto de la cebada se los voy a cantar. El canto de la cebada se los voy a cantar. Mi papá cuando las sembraba lo hacía así, se daba un golpe en el pecho y se ponía a cantar. Y entonces va haciendo el cantante y los niños que lo acompañan los gestos. Papá cuando la sembraba lo hacía así, y hace el gesto que están sembrando. Papá cuando la segaba hacía así. Papá cuando la molía hacía así. Papá cuando la cocía hacía así. Papá cuando la bebía, así, así. Y siempre se da un golpe en el pecho. Y los niños disfrutan enormemente dándose el golpe en el pecho. Se andaba un truco al piti, se giraba así. El baile de la cibada yo os el cantaré. El baile de la cibada yo os el cantaré. El pare quan la sembrava feia així, feia així. S'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la cibada, treballem, treballem, que la cibada guanyarem. El ball de la cibada jo us el cantaré. El ball de la cibada jo us el cantaré. El pare quan la llaurava feia així, feia així. S'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la cibada, treballem, treballem, que la cibada guanyarem. El ball de la cibada jo us el cantaré. El ball de la cibada jo us el cantaré. El pare quan la segava feia així, feia així. S'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la cibada, treballem, treballem, que la cibada guanyarem. El ball de la cibada jo us el cantaré. El ball de la cibada jo us el cantaré. El pare quan la molia feia així, feia així. S'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la cibada, treballem, treballem, que la cibada guanyarem. El ball de la cibada jo us el cantaré. El ball de la cibada jo us el cantaré. El pare quan la menjava feia així, feia així. S'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la cibada, treballem, treballem, que la cibada guanyarem. Que en el albergue es fundamental. Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial. Emiliana no se demora y en la colada siempre puntual. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Sentido contrario. Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos
Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas de tomar café. Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM. Emiliana es como una hermana que nunca, nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol. Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, sentido contrario. De tomar café. Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental. Si no fuera por Emiliana, nos sentiríamos todos mal. Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana, estuvo con ustedes Marcelino Perelló. De tomar café, de tomar café, de tomar café. Emiliana ya es de avanzada, se lo ha ganado con su sudor. Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor. Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor. Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. A continuación escucharé.